Wendy, no, tú eres la más bonita de todas. Oigan, yo lo más loco que he hecho es el día que me cogió que me cogió Pepito Patas Cortas. Y yo estaba bien borracha. Pepito Patas Cortas es un enanito. Y la Wendy me dice, ay, no, mejor tú échatelo, yo me echo al grande. Y ahí va, Wendy, ayúdame a subirlo a la taza. ¿Cuál fue el último motivo de tu última ruptura con tu pareja? Dice, ¿cuál es el tiempo máximo que has pasado sin darte un baño? Esa pregunta era para ti. ¿Prefieres amor o dinero? Ah. ¿Cuál es tu postura sexual favorita? ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal de Chulada MX y todos los trucos. Recuerden que vamos a estar haciendo transmisiones para el canal de Chulada MX y también ellos con nosotros en cada nuestras redes sociales del YouTube. Claro que sí, los invitamos, se suscriban al canal, le den like y activen todas las campanitas. Claro, anuncios, putas. Oigan, ¿qué les iba a decir? Recuerden que Chuladas MX es una casa productora que hace videos y todo este pedo de que editados y así muy bonito, que próximamente vamos a estar trabajando todos juntos con ellos. Entonces, vamos a empezar un retito acá, chistoso, escandalosero, que hacen, no solamente esto se hace en Hollywood, pendejas. Échamelo. Nada, nada que ver con son unas vida. Preguntitas muy gays, muy nice, muy a todo que da. Hay de todo, ¿verdad? Que viene siendo el juego casi por eso, ¿verdad o reto? Así que ya saben, agárrense porque vamos con todo. La que no, se puede agachar, salva, agáchate. ¡Ay, Grinchy! ¿Por qué haces eso, Grinchy? ¡Ay, cállate, modesto! ¡Ríndale! ¡Ay! ¡Eres bien fallado! Empezamos con las mujeres, empezamos con las mujeres. Luis, espérate, Luis. Luis. No, de allá para acá, ¿no? Con las manfloras, a ver. Ok, ok. ¡Tarán! ¿Qué será, qué será? ¿O qué tiene el negro? ¿Cuál es tu postura sexual favorita? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál es tu postura? Favorita. ¿Mi posición sexual favorita? Yo encima. No, pues ya. ¿Sí, no? Te cagaste. Sí. Yo encima. La de ella encima, como una lagartija así. ¿Cómo está tú arriba? Sí, arriba. Y Luis sigue. Sí, no, pregunta, no, es otra pregunta. No, te abro tu papelito, bebé. Y di la verdad, no estés fingiendo. ¿Alguna vez has enviado un texto inapropiado a tu mamá o papá por accidente? No, nunca. ¡Oh! Así que era, viví yo desde chiquillo, Luis. ¡Sigue la Grecia! ¡Suéltate la Grecia! ¡Ay, a mí me salió una! ¡Ya muévele, pinche nietona! ¿Has tenido un encuentro íntimo con alguien a quien has conocido ese mismo día? ¡Sí, Grecia! ¡A que se la chupó en el gimnasio! ¡Ay, no! ¡Ay, sí es cierto! Allá está arriba. Cuando todavía no andabas con Andy, o sea, hace 15 años. ¡No! No, obviamente, pues sí lo he tenido, claro, sí. ¡Y Andy, Grecia! ¡Ay, ese era año! ¡Ay, no! ¡Ya, sí, sí lo he tenido! ¡Ya viste a Andy! ¡Ay, qué padre! A ver, yo, ¿te has enamorado de alguien alguna vez y no se lo has contado? Ay, sí, muchas veces. Ay, de muchas. De todos. Sí. Pero es normal, todos nos pasa, ¿no? No. De la no. Ay, sí, yo sí me he enamorado de alguien que no sabe que yo me enamoré. Salma. ¿Sí? Salma. Salma Rano. Pero ahorita empiezo a hablar. Sí, van a dar vueltas. Vamos a gustar los papelitos. Pero no los vean antes porque luego van a pensar. Ya ven, Luis, porque lo vean. Si no los vean, hasta que... Oye, ¿qué cualidad física te hace caer rendido a los pies de alguien? Ay, pues gorditos, peludos y altos. ¡Ay! 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 ¿Y estos que ya quedan aquí así? Sí, afuera, para que no se confundan. Mira este. ¿Vas a hablar de este? La vasilla. Ahí sigue la Kimberly, que no se nos vaya a ir porque quedó en la orilla. ¿Tendrás sexo con alguien de aquí? Sí. No, porque somos puras chicas trans. ¡Ay, ay, la otra! No, no lo tendré. Marquemos pómulo. Chavina. A ver. ¿Has llegado a olfatear tu ropa interior para saber si está limpia? Sí.
Sí, pues. Y olía puro. A ver si no me miro. Y te cae. No, oh, no, me salió una caquita. No, pues es, no huele. A ver si lo distorsiona mi piel. ¡Léelo! ¿Cuál fue el último motivo de tu última ruptura con tu pareja? La salva. No, no he tenido ninguna ruptura. ¡No tengo pareja! ¡Ay, mamón! No, sigue tú, Jaime. Ya la agarré. He encontrado a alguien que sí se ha tocado. ¿A quién? A... Ya di, puta. En la calle. A viejos en la calle. A viejos en la calle que a veces te van haciendo. Se van masturbando. Ajá, sí. Viéndote. Ajá, obvio. Porque piensan que es tu hijo. Un día un señor me iba grabando así su celular. La y lo caché. Y a mí también. Y a después hicieron memes. Dice por acá: imagina que tienes el superpoder. Tienes el superpoder durante una noche de meter en tu cama a quien tú quieras, ¿quién sería? Ay, siempre lo tienes, todos los siempre tienes ese poder y metes a cualquiera. Ella tiene el poder. Yo metería a este, ¿cómo se llama? Al que me gusta, ese que me encanta su pene, porque lo tiene así para arriba, este David. Al David Cepeda. Ah, pero también el Bad Bunny, me encanta muchísimo. La Paula Vi. La pata. ¡No, este la pata lo tiene así! Aquí me vino el Bad Bunny. Vamos, mi amor. Sigue la... ¿Dónde esté, chiquito? Besos, papacito. Ay. Bien mal, bien caliente. ¿Cuál de las personas dentro de este grupo crees que ha mejorado su apariencia física? Pues Kimberly. Kimberly ha mejorado mucho su apariencia física. Chequen rostro, chequen tonos, el pelo largo, nariz respingada, dientes derechos y... ¡Ya vean, no, cabrón! Y tiene ya pronunciado el pómulo. ¿Me regalas un pómulo? Es Kitty Crunch. Sí, tiene muy, ya tiene muy pronunciado el pómulo. Raimunda. No, perro. Ay, la Raimunda lo tiene. ¿Cuál es tu estrategia para conquistar a una mujer o un hombre? ¿Me podrían ayudar? ¿Cómo que quieres decir? ¿Cuál es clave? Tu estrategia, ¿cómo conquistas a un hombre? Con detalles. Con detalles. Bonito, hombre, conquista a niña. Siendo tóxica. Siendo tóxica, sí, sí. Depositas el poquito. ¿Qué? Ese se lo platiqué. No. Aquí me dio un poquito nada más. Poquita nada más. ¿Qué, puta? ¿Cuál es? ¿Qué tóxica? ¿Has hecho un trío? No. Ay, ah, no, no, por no. No, no estabas en un tío de músico. Cuando estaba chiquilla. No. Ya muévele, Greg, tú, Luis. ¿A qué edad tiene la persona más joven de la que hacen como de acuerdo? ¿Has tenido relaciones? Un chiquillo de 18. No, no, que era el que me. Digo, una chiquilla. No, el del antro. El de 18 años. Hace mucho. No, pero como ya 18 de, ya tiene 18 años, ya era mayor de edad. Ahorita tiene 18, cuando se lo yo tenía 16. Ya, así que calmito. ¿Dejarías a tu pareja actual si ganaras $1,000,000? ¡Sí! ¡No me contente! ¡Sí! Pero la gris hasta aplaudió. Pues se nota que está. Obviamente lo dejaría y luego después me lo llevo. ¡No! ¡No! Vete a la verga. ¿Qué secreto de ti mismo le dijiste a alguien en confianza y luego ese secreto fue divulgado a muchas otras personas? A la patas. A la patas le dije que me eché al que era antes. Tenía yo un novio hace mucho y la patas, yo le platiqué que me eché al primo de mi novio y la patas fue al día siguiente y le dijo a mi novio. Oh. Bien perra. Hijas. Ni modo, así somos a veces. No, esa niña, ¿verdad? Como que cada vez que ponen los brillos. No, esa no sigo de. ¡Ay! ¡Ay, la pata! ¡No, la pata! ¡Ven! Espérame, aquí, Meli, estamos recibiendo la pata. ¿Qué es lo primero? No creo que le haga. ¡Ah! ¿Qué es lo primero que le miras a un hombre cuando lo conoces? Sus ojos. Sí, pues. Ay, según tu jota, si siempre te andas picando en el bulto. No, sus ojos y sus patas, ven. ¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otra persona? Sí. Mucho. Con Freddy, para olvidar a Jared. ¡Ay, no! ¡Dijo! No. ¡Ay, con esto es verdadero, ¿no? Tu verdad.
tu verdad. Ay, no, qué asco. ¡No, dímelo! ¿Te gustaría tener una experiencia íntima con alguien de las personas con las que están en este juego? ¡Ese ya estaba! No, pues en Maita me lo echaron. Ay, no, yo cocho porque tienes ganas de que te coja la paluca. Sí, me parece. A mí todo me sale de sexo. Es que la cámara te ve muy urgida, Marce. ¿Te han humillado alguna vez? ¿Qué sentiste? Sí. Ay, feo. Horrible. Es que sí. Y la dices, porque traes la boca, sí. Porque ya se me cayó la vieja. Ay, contando, viniste de crítica. Sigue, Luis. La traes bien roja. ¿Quién es la persona que más sabe de ti y qué tipo de secretos? ¿Y sabes cómo? ¿Y qué tipo de secretos sobre tu vida guarda? Sí. O sea, digo la persona. Sí. Sí. Una amiga, una hermana. Codorniza. ¿Mande? Codorniz. Wendy. Sí, sí. Son muchas cosas. La clave de mira, mi popis con olor a popis. Sé que le gusta la canción de nalgas con olor a popis. ¡Lo sigue la Grecia! ¿Cuál es tu foto más vergonzosa? ¡Ay, yo! ¡Ay, la de cacapacito! La que te mandó a ti. La que Wendy me tomó screen crunch. Le tomé screenshot de cuando me enseñó el pito. Crisco. Ella se estaba maquillando y me hizo así con el pito y le tomé el screenshot. Y luego fue cuando le dije, mira Grecia, este viejo me está mandando el pito. Pinche viejo porco, y no vio que era su pito y dijo, ¿qué pito tan feo? ¡Ay, bloquealo! Y era el pito de ella. Dice, ¿alguna vez te has hecho caca en los pantalones? Sí. Y dormida también. Un día en el antro corriendo porque me tomó una michelada y se me salió toda la miércoles y ti, por suerte llevaba dos calzones y el nomás se me manchó el de abajo. Y el otro lo tiró. ¡Ay, carajo! Lo tiré uno. Que ya era lavado. Y nomás el beso en el ojo. ¡Ay, sí! Mira, se la atacó. Y tú ibas a tomar. Sigue Salma, Salma Rano. ¿Cuál crees que es la parte más atractiva de tu cuerpo? ¡Ay, la salvita! Va a decir que está. ¡Ay! ¡Córrate para acá! Todo. Sí. No, así me gusta mi cuerpo. ¡A la de Grinchy! Bueno, bueno. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me gustó yo todo. ¿Tu movie? Aunque esté gordito y así ya está. ¡Bravo! Me gustó todo. ¡Ay! ¡Dejémosle la salvita! Mira, que se pueden hacer. ¿Tienes algún fetiche inconfeso? Inconfesable, ¿cuál es? ¿Qué es fetiche? Fetiche es cuando te gusta más. Como chupando la espérate, ¿Cuál es el fetiche? O sea, como chupar los pies. Como fetiche. Ah, sí, la ver en la espalda a los chicos cuando están acostados. Es lo que te gusta. Híjole. Como gata la idea. Y a mí me encanta. Y los viejos así, sí, me encanta. A ver. Ay, yo dejé el mismo, a ver si no me toca el mismo. Ay, Jota, no lo debes de dejar. Ay, ya, pero lo agarré, nada más quería leerlo. ¿Qué? A ver, pero... ¿Quién es la persona que más has lamentado besar? Ay, es que... Cuando te cogiste a Paulina. Se va a enojar Wendy. ¿Por qué? Cuando te cogiste a Paulina. Es que se acaba de ir a México. ¡Ay, no! Está la jícama. Ahorita publicó que me habla México. Marlo. No, realmente a nadie. Nunca me arrepiento de besar a nadie. Más cuando le huele la boca. Este sí es higiénico. ¿Tienes algún pretendiente ahora mismo? No. Ay, ¿y por qué? Porque el señor es el carnicero. Bueno, pretendiente, no les haces caso, pero te tiran. No, a mí nadie perros. Me echaba los perros, nadie. No, Luis, ya ganó los perros. No, te lo juro, nadie. Porque nadie. Eres casada de un solo hombre. ¿Alguna vez has mentido a tu pareja para evitar un momento íntimo? ¿Cuál de todas? No. ¿Cuál de todas parejas? No, no. Sí, ahora no, va a ser uno en un cuarto y el otro estaba en el otro. ¡Es cierto! ¡Se dijo! ¡Se dijo la verdad, Luis! Como metiche, ¿verdad? No, pero es que tú sí que te metiste porque yo... ¡Ya se atacó! ¡No! ¡Ya se atacó! Porque tengo metiche, mira, tu mamá se es verga también y si me sorprende, ¿sí? Te había bien enojada. ¡No! ¡Relax! ¡Ay, esta ya es más perra de nada! ¡Sí, ya no se deja! Yo ya no me voy a dejar de nadie, déjame decirlo. Desde que la corrí de mi casa. No, no es cierto. No, sí, es cierto. Ay, ni le recuerdo. Es casa mugrosa. Ay, esa es mi palabra, güey. Y yo siempre dice eso, por eso. Yo siempre digo eso, casa. Por eso le dije, dime que es casa mugrosa. Yo no digo casa mugrosa, digo casa mugrosa. ¿Algún
¿alguna vez una amiga ha coqueteado con tu pareja? Todas, pero porque tú también eres una puta con todas. Todas unas vasilitas. Y tú no, ¿verdad? Ahora hay que hacerle un papelito a mí de decir que si su pareja ha coqueteado con sus amigos. Porque ella sí con todos sus amigos. Ay, ahora. Ay, ¿qué tiene? ¿No te dio una vez un patadón en el culo a ti? Porque la verdad es la rola, Andrés. Ay, sí es cierto. ¿Afuera de la madame? No, en la casa del vecino de tu suegra enfrente. No, porque estaba sentada y traía un chofer. Y le andabas haciendo así. No, borracha. Y ya se cachó y te dijo, traía un chofito y se me dio la ay, ay. Ah, ¡es la decente! Bueno, sigo yo. Wendy, no, tú eres la más bonita de todas. Ah. Wendy, ¿qué es lo más loco que has hecho mientras estabas borracho? ¡Ahora qué borracho, perros, borracha! Me la pones aquí el palito. Sabía que éramos puras mujeres. Oigan, yo lo más loco que he hecho es, el día que me cogió que me cogió Pepito Patas Cortas. Y yo estaba bien borracha. Pepito Patas Cortas es un enanito de aquí de León. Y yo estaba en cara Jackie pedísima. Entonces yo llegué y estaba cara Jackie todas bien borrachas. Y llegué y le dije, yo andaba tan peda que me metí al cuarto y de repente alguien me estaba agarrando el pene. Y yo vi hacia alguien chiquito. Dije, hay un chiquillo. Y me di la verdad. Un niño di. La verdad, me hizo un oral, Jota, y todo. Y así. Es nada más grande el pito que el chiquillo. Y yo dije, ay, ¿qué? Y luego ya después salí en la mañana. Y le dije, ay, oye, y el chiquillo que se metió a chupármela, que sabe qué. Dijo, Jota, es Pepito Patas Cortas, un enanito. Y que sale del cuarto dormido, Jota, un enanito, Jota. Ay, te lo juro. Un buen dedito, Jota, un señor enanito, como que se la mamó. Pero lo que importa es que te hizo venir rico. La patas también se la mamó un enanito que lo subimos arriba de la taza. Ay, ya, Reynosa, va que si patas. La patas era un guardia de un hotel enanito, mi madre. Imagínate, de un patadón lo tira. Y llegaron los dos y luego el hotel enanito me empezó a agarrar atrás así, me dio miedo, te lo juro. Y la Wendy me dice, ay, no, mejor tú échatelo, yo me echo al grande. Y ahí va Wendy, ayúdame a subirlo a la taza. Ay, la subimos a la taza y el enanito se la pata en cada. A ver, otra y nada más. Nunca te has echado un enanito. Es padre porque tú lo puedes voltear así. Pero ese Pepito Patas Cortas hacía comerciales, ¿verdad que sí? Sí, Marlon, su fantasía, Marlon, es echarse un enanito. Ay, no. ¡Chao! Dice, ¿cuál es el tiempo máximo que has pasado sin darte un baño? Esa pregunta era para quién. No, cuando estaba chiquita me dio hepatitis. Duré como 3 días dormido. Cuando estabas en el vientre de tu adolescente. ¿Has utilizado algún objeto para fines sexuales a pesar de no ser ese su objetivo? ¡Ay, ni me coge! No, consolador, eso no. Igual. Sí tengo, pero no. Otra cosa que no sea... Un pepino. Cosas que no son para consolar. No, nada. Un pepino como yo en un video. Tengo todavía el video, se los enseño. Yo así de aviso, no me pepino. Dice, ¿qué es lo más raro que te has... ¿Qué es lo más raro que te han pedido hacer en la cama? Lo más raro para mí, que les escupa la boca. Eso me da mucho asco, no me gusta hacerlo. No sé si a ustedes sí, pero a mí no. Me da asco. ¿A ti sí te gusta? Pues es algo raro. Pues si eso está guapo el viejo a mí. No, pero yo escupí luego que él me escupa a mí, ay, guacala. A Byron sí le gusta. A la Byron le pico, que me escupen así la boca. Ay, guacala, también yo asco. ¿Qué te gustaría cambiar de tu cuerpo? Mi cintura, mi estómago. Ahorita tráigame el cuchillo. La aspiradora. A ver, ¿has llevado la... ¿Has llevado la misma ropa durante 3 días? No. Dos. No. Yo sí, un día, dos. ¿Sigues? Pero no, mi pregunta. ¿Alguna vez has robado algo que robaste y por qué lo hiciste? Por necesidad. Cuando estaba chiquito robé unas galletas en una tienda. ¡Ah! ¡Ay, Jota, se te robaron las labiales! ¡Se robaron las labiales de los putos! ¡Jota, le dame mis sombras! El día que le robó al cliente. Y cuando la vieja asustada se escondió como 3 días en la casa de su tía en un rancho. Y se robó 200 la cota.
Dice, es que ¿cuándo fue la última vez que te orinaste en la cama? La última vez fue como a los 12 años cuando dejé de orinar la cama yo. ¿Por qué tan grande? Pero aquí estoy, ya tenía un trauma. Por lo de la violación. Ajá. No, yo a los 12 cuando Pepe me quitó la virginidad. ¿A tus padres te han pillado dándote autoplacer? No. ¿Tu mamá te ha enganchado jalándotela? No. Así da. Como la papuquita. ¡Pobrecita, güey! No, nunca me han cachado. ¿Cómo fue tu primer beso de piquito? Oh. Piquito de oro. Ya se acabó. ¿Quién tiene el mejor trasero de los que están sentados aquí? Salma. Grecia. Ay, a ver, para ti. No, pero... sí. Grecia y yo. De puro biopolímero, pero ya se lo pasa. Yo porque con culo y yo. Ay, mírala. ¿Sientes o has sentido atracción física por algún familiar? Lejano. No. Sí, por el guapayazo, no. Por Alexis, el guapayazo, es su primo de Luis. Entonces tú respondes por mí. Y yo respondo por ti. Dice, ¿te has acostado con alguien poco atractivo alguna vez? Sí. Sí. Muchas gracias. Con Pepita Matamero. Y cuando andaba borracha. Cállate porque esta señal chida sabe en dos. ¡Ay, la cola bien chida! Dos, tres. Cinco, dos, tres. Ya saben. ¿Cómo? Dos, tres. Es que ya me quito primero. Es que como ya me junto con la Karina los jueves, por eso se me acabó lo de ella. La Karina es la próxima. Ya se acabó, hermana. Sigues tú. Karina es la legendaria, ¿cómo se llama? No, la legendaria. Ay, ¿cómo se dice? Tatuada de cuando mundo. Eres fea. Te dan chaparra. Todo. Cuando te dan drogadicta. ¿Qué? Cuando te dan todo. Pasó. La heredera universal de la prisión, Karina. Ella, porque fue la primera. Cuando te ven existir los tatuajes, ya se los hicieron. No, es la de trotas artesanales. Se los hicieron a chinas poblanas. Ya tocale para donde los saludos, Karina. Para terminar, hermanas, aquí en el canal, suscríbanse al canal, por favor, y todos los trucos, denle like y denle a la campanita de notificaciones y sigue Grecho. Para terminar. ¿Prefieres amor o dinero? A estas alturas prefiero dinero. Las dos cosas. Una pinche maricona. Decídete. Pues amor, lo guay que trabajo, como le dinero. No, amor. Le robas de a poquito en el amor, mapa. Amor, porque siempre me lo voy a llevar en mi corazón y el dinero siempre se va a quedar. Pero ella me quedó Vicky, la crecía. Recuerden que no va a ser el único video porque. Porque vamos a seguir van a ver haciendo contenido y también ellos van a estar ayudándome a seguir contenido para mi canal y con videos editados y todo el pedo. Se puede callar ahí atrás. Igual que para ti nos van a ayudar a hacer. ¿Cómo? Hacer videos. Colaboraciones. A editar nuestros videos. ¡Ay, perra!